Lester Fuentes de Nicaragua, con ese récord de 13-0 con 13 knockouts, llegaba como favorito a Manchester, Inglaterra, ese 4 de septiembre de 2000, para enfrentar al panameño Mauricio El Ñañara Martínez. 17-3-1 con 12 knockouts por el título gallo vacante de la OMB, dejado por Johnny Tapia. Y en el primer asalto, de entrada nomás, la derecha recta del Patito Fuentes pone en la lona al boxeador Canalero. Todos sus combates habían sido ganados por nocaut. Hablo de Fuentes. El Ñañara tenía un buen récord también, pero con 3 derrotas ante boxeadores encumbrados como Héctor Acero Sánchez, el dominicano ex campeón mundial, y Freddy Norwood, que también fue campeón del mundo. Otra derecha recta de Fuentes pone en la lona a Martínez. Cuesta arriba en apenas 2 rounds la pelea para el Ñañara. Mickey Van, el árbitro, castiga duro el nicaragüense, que también representaba a El Salvador, país donde estaba radicado. Fíjense qué derecha. Martínez, con la cara inflamada, estaba haciendo lo que podía ante el Patito Fuentes. Y una nueva derecha del Nica deposita en el tapiz a Mauricio Martínez. Con el ojo derecho casi cerrado, volvía a levantarse el pugil de Panamá. Todo para Fuentes, que castigaba tupido. Volvía a conmover a Mauricio Martínez. Está mal el Canalero. Casi que ni responde. Pero la campana del cuarto asalto sale en su auxilio. Quinta vuelta. Tremenda performance de Lester Fuentes. Pero el zurdo de Panamá seguía en pelea. Y atención. En el centro del ring, Martínez. Fuentes esperando para el escopetazo de derecha. Lo busca el Canalero. Llega con esa combinación arriba. Y la izquierda abajo. Comienza a agrandarse Mauricio Martínez. Y llegar con ese jab de derecha al rostro. El Patito, que está mal. Y atención, tremenda ejecución. Y fue todo. Mickey Van podría contar hasta 150.000. Ahí quedó el Nica. Y hay nuevo campeón del mundo para la rica historia del boxeo panameño, Mauricio El Ñañara Martínez. Fíjense la definición. Quedó conmovido el Patito. No cayó del todo. Y ese cross de derecha fue una verdadera ejecución. Dormido quedó Lester Fuentes. Esa combinación ya fue durísima, pero esta derecha fue letal. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.